El asesor principal del presidente Trump, Stephen Miller, concedió una entrevista a NBC News donde expone órdenes ejecutivas que afectarían enormemente al sistema de inmigración de los Estados Unidos. Algunas de las propuestas de Miller incluyen limitar aún más las visas de empleo y aumentar los requisitos y restricciones para los solicitantes de asilo. Decenas de abogados y grupos de activistas afirman que la reconstrucción del sistema migratorio no debería significar restringir la entrada de extranjeros, mucho menos evadir la responsabilidad de proteger a las comunidades que necesitan protección a través de asilo o refugio político. Visite motionlaw.com para un enlace a la entrevista completa. Manténgase actualizado con las noticias sobre inmigración en motionlaw.com y llame para programar su consulta gratuita con uno de nuestros abogados expertos. Llame hoy al 202-918-1899.